una gesta bastante extensa, larga. Desde un principio consideramos que tenían que ser 3 días y no 2 días, pero las circunstancias y la fuerza de los hechos obligó a la judicatura que se hicieran los 3 días completos para llevar adelante esta audiencia. En términos generales, lo que hemos podido observar es, digamos, dos espacios, dos escenarios y dos formas diferentes de asumir la responsabilidad por parte de los victimarios. Una de esas se ajusta precisamente a los intereses personales como una estrategia jurídica de los victimarios, y en su mayoría se han venido a acomodar a las circunstancias actuales, y en voz de las víctimas precisamente puede uno reiterar que no están dando verdad, en cambio sí masivamente aceptando su responsabilidad, que no es lo mismo. Para el sistema en justicia transicional no es lo mismo. Otra cosa es en la justicia ordinaria, en donde pues basta con que acepten y se ganan el 50% de la sentencia condenatoria, de la pena que les podrían imponer. Aquí no se trata solamente de unas rebajas y unos beneficios. Aquí los victimarios deben y tienen la obligación de cumplir con los compromisos que suscribieron en el momento en que firman el acta de comparecencia ante la jurisdicción. Ese, digamos, es un porcentaje de lo que puede uno evidenciar, o una parte de lo que puede uno evidenciar de lo que ha sido el papel de los victimarios en el desarrollo de esta audiencia de reconocimiento público de verdad. Y un porcentaje mínimo o menor, en donde puede uno, contrario sensu, manifestar que sí ha habido de parte de algunos de estos señores victimarios la voluntad expresa no solamente de aceptar la imputación hecha en el auto 55, sino también sus compromisos de dar verdad a las víctimas y de ofrecer información completa, distinta o más allá de lo que existen en las investigaciones. Doctor Fernando, ¿qué decir de lo que ha sido pues esa comparecencia de Torres Escalante? Bueno, a mí no me sorprende, porque vengo trabajando en el caso en que él tuvo que sufrir medida de aseguramiento desde el año 2008. Estuvimos acompañando a las víctimas de ese caso, la familia Torres Arciniegas, cuando el general fue objeto de medida de acusación por parte de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte. Y las primeras audiencias que se alcanzaron a hacer acá, en el juzgado primero penal de circuito de Yopal. Diligencia pues que no se completó, dada la situación en la que el general Torres aceptó, prefirió irse obviamente a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual obligó a que el juzgado en justicia ordinaria suspendiera su actuación, pues perdió la competencia. De suerte que desde los primeros días, básicamente el 16 de marzo de 2007, cuando ocurrieron estos hechos de la familia Torres, venimos acompañando a esa familia, lo mismo que la familia de Hugo Edgar Araque, un hecho que ocurrió el 10 de octubre de 2005, y que pues por cuyos hechos Roque Julio declaró ante la Justicia Penal Militar, ante la Procuraduría General de la Nación, lo que a la postre le generó al señor Torres Escalante las órdenes de comparecencia ante la jurisdicción ordinaria primero, y luego ya pues aquí ante la JEP. ¿Qué viene ahora para el general retirado precisamente después de estas audiencias? Le corresponde a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Esclarecimiento de Hechos hacer la contrastación, analizar no solamente su aceptación como coautor de crímenes de lesa humanidad, sino que también está en el deber de revisar exhaustivamente y de manera detallada qué tanta verdad le dio a las víctimas. Y es ahí en donde está el problema. Algo que nosotros hemos cuestionado, no solamente con la forma en que Torres Escalante asume su rol ante la jurisdicción por cuenta de otros militares, es esa forma como llegan acá ante la JEP y ante las víctimas a cumplir con un mandato, cumplir con un objetivo que está obviamente encaminado a fortalecer su estrategia y sus beneficios personales, más no así en cuanto al deber que tienen para con las víctimas, para con el país, con la sociedad casanareña, que entre otras pues ojalá mirara con mejores ojos esta situación y estuviera más atenta a lo que ha pasado y lo que sucedió con las ejecuciones extrajudiciales. En su
intervención su merced mencionaba a César Maldonado Vidales. ¿Quién es esta persona y precisamente cuál fue pues ese actuar que él hizo? Su merced pues manifestaba que él debía haber estado en esta comparecencia. No propiamente en esta audiencia, porque él nunca estuvo, por lo menos no conocemos que en su hoja de vida haya estado al servicio de la Brigada 16. Lo que a este señor lo compromete es la muerte de un exdirigente y líder sindical, Gerardo Liébano, en la ciudad de Cúcuta, por allá en el año 91, cuando la organización del ejército, que era la que había sido creada para la lucha contra la extorsión y el secuestro, creo que llamaban GOES en aquella época, detuvo al señor Gerardo Liébano, a otro ciudadano que no recuerdo en este momento el nombre, y lo torturaron, lo mataron, lo asesinaron, y para tratar de no dejar huellas, incineraron su cuerpo. Ese crimen le costó al señor Maldonado Vidales una sentencia en el 2011, en diciembre del 2011, de 26 años de prisión, si no estoy mal. Obviamente al someterse ante la JEP, pues la sala de definiciones le reconocen los beneficios y lo primero que hace es verificar el tiempo de detención privativa de la libertad, y si supera los 5 años, pues le reconocen la libertad transitoria de la cual está gozando, sin que le haya dado claridad, que es lo que uno cuestiona, sin que le haya dado verdad a las víctimas de este hecho. Finalmente quedan muchas, pues de alguna manera, cabos sueltos en lo que tuvo que ver con esta audiencia, y desde el Comité de Solidaridad, ¿qué se podría pensar que esperan ahora las víctimas? Es un reto bastante grande el que tiene la sala de definiciones de situaciones jurídicas, porque es en esa instancia en donde tendrá que escucharse en el resto de militares que no fueron convocados, que no fueron objeto del auto de calificación y hechos del 55, y que por virtud de la ley pasarán como una decisión de esta sala ante la sala de definiciones, para que allí sean escuchados y entreguen sus versiones sobre la como aporte de verdad, como un compromiso claro, concreto y programado, para que las víctimas en esa instancia, ante esa subsala, pues ojalá puedan escuchar a todo el resto de militares que no comparecieron acá en esta diligencia por esa razón. Precisamente con respecto a las víctimas, después de estos 3 días, ¿a ellos les piden de pronto una conclusión o algo, para solamente se encargan de eso los jueces? Tenemos 15 días a partir de mañana para entregarle a la sala de reconocimiento un escrito de observaciones, haciendo todas las todos los aportes y cuestionamientos o conclusiones que tengamos todos los abogados que estamos aquí presentes de las víctimas, así como las mismas víctimas, por supuesto, que hay que escucharlas para recoger de ellas sus impresiones y hacer ese escrito, para que en el momento de que cuando la sala de reconocimiento expida el auto la resolución de conclusiones, pues las tenga en cuenta y proceda de conformidad con lo que se pudo escuchar, no solamente acá, sino durante todos estos años en donde han sido llamados a versión voluntaria. De suerte que uno esperaría que en esa resolución de conclusiones, pues quienes no han aportado verdad y quienes han estado utilizando la jurisdicción como una plataforma de beneficios, pues sean llevados a juicio ante el Tribunal de Juzgamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, o caso extremo, también, ¿por qué no?, buscar la exclusión del sistema para que vuelvan a justicia ordinaria. Algunas víctimas pedían medida cautelar para algunos cementerios del departamento de Casanare. ¿Qué acción puede tomar frente pues a estas solicitudes de la Justicia Especial para la Paz? Ya lo ha hecho, lo hizo con el cementerio de Aveiva. Es proferir, emitir una orden o unas medidas cautelares, ordenándoles a las autoridades de policía y administrativas del municipio que se abstenga, por ejemplo, de adelantar cualquier tipo de acción que altere el lugar de los hechos, que mueva los cuerpos que están allí inhumados sin ninguna autorización judicial, y también prestarle seguridad para que no terceros no lleguen a alterar esos escenarios. Aquí en Yopal
sabemos perfectamente que también ocurrió y que muchos de los cuerpos que aún no han sido reconocidos, sus familiares están abocando porque la justicia les pueda y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos pues cumpla con la labor. Actualmente hay varios militares que han manifestado su compromiso, especialmente del Gaula, escuché, de manera que con el concurso de ellos esperaría que estas familias puedan llegar algún día a tener un poquito de paz. Cuando usted dice algunos, ¿es decir que no todos los militares están en ese proceso de decir la verdad realmente? Es evidente. Ello es así porque pues quienes hemos podido conocer no solamente lo que existía en justicia ordinaria, sino también lo que se escuchó de las ciento y pico de versiones voluntarias de otros militares, pues llegamos a esa conclusión de que no están aportando, ¿verdad? Y obviamente las víctimas que están acá en su inmensa mayoría, en su gran mayoría, se les corrió traslado de muchas de esas versiones y por eso ellas también tienen su propio criterio sobre el resultado final de lo que ha sido este ejercicio en estos 3 días.